Veracruz es sumamente relevante porque es la entrada no solamente de las tropas de Hernán Cortés, sino también del resto de virreyes como Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de la Nueva España, y el resto de virreyes que durante 300 años llegaron. Fue el punto de entrada de las tropas expedicionarias y también fue el sitio donde se consolidó la independencia el 23 de noviembre de 1825. Al ser desde la colonia el único puerto autorizado para comerciar con España, es que Veracruz se vuelve el puerto más importante, no solamente en la historia virreinal, sino más allá de la independencia. Cuando en 1825 realmente se logra expulsar al último reducto de españoles de la fortaleza y se consolida la independencia, es cuando Veracruz se avienta a una nueva etapa de su historia, que es una etapa de intervenciones, y en la cual Veracruz va a ser merecedora de sus cuatro veces heroica. Convertido Veracruz en punto de partida y llegada de una nación siempre convulsa, cobró vocación de puerta giratoria. Fue así el último reducto español que se negó porfiadamente a aceptar la declaratoria de independencia de 1821 y que tuvo que ser convencido a tiros. En 1838, Francia invadió México con un pretexto, una deuda a un pastelero. El propósito era adueñarse de la mejor tajada del pastel. En 1847, Estados Unidos invadió también y repitió la invasión en 1914, logrando en los dos casos erigir la bandera de las barras y estrellas en el asta del palacio. Por estas cuatro gestas defensivas, en 1948 el presidente de la República, el veracruzano Miguel Alemán Valdés, emitió un decreto declarando al puerto de Veracruz cuatro veces heroico. Los habitantes de las ciudades del interior, envidiosos de la distinción que había hecho el presidente, se les ocurrió decir que Veracruz no era cuatro veces heroica, sino permanentemente heroica por soportar a tanto jarocho. En 1864 entraron por Veracruz Carlota Amalia y Maximiliano de Habsburgo para adornar el país con un segundo imperio que supuestamente venía a poner en su lugar al indio levantisco Benito Juárez y a devolver al clero los fueros, bienes y riquezas de que había dispuesto y disfrutado desde la colonia. También por Veracruz se fue mamá Carlota y tiempo después el cadáver sin ojos del archiduque de Austria, emperador de los mexicanos. En 1860, Benito Juárez recala en Veracruz, establece ahí la capital de la República, funda el primer registro civil ajeno a las notarías eclesiales y dicta las leyes de reforma. Este acontecimiento político no le ha dado cualidad de heroico a Veracruz, pero es más importante para la vida nacional que todas las batallas bélicas en que se ha visto involucrado. Bueno, pues como les comentaba yo, uno de los temas que mueve a los veracruzanos es el gusto de pensar que el puerto de Veracruz es cuatro veces heroico, la ciudad cuatro veces heroica, que me parece que no ninguna otra ciudad de México es cuatro veces heroica. El puerto de Veracruz disfruta de ese apunte que han hecho los presidentes de la República, porque son declaratorias por decreto. ¿Y por qué?
Pues eso es lo que me gustaría que platicáramos. ¿Por qué razón es tantas veces heroica? Y bueno, pues bienvenida las cuatro veces. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Veracruz es un enclave portuario del Golfo estratégico, por lo que siempre ha sido. Y pues en un siglo muy agitado en que se estaba formando el Estado Nacional, pues tuvimos guerras extranjeras que entraban por el principal puerto del Golfo, ¿no? Las cuatro veces heroica tiene que ver con la Guerra de los Pasteles, la intervención norteamericana del 47 y la Guerra del 14, ¿no? Sí, así es. La expulsión de los españoles de San Juan de Ulúa. En San Juan de Ulúa, que es la primera. Sí. Sí. Sí, un periodo muy agitado para el puerto, ¿verdad? El que nos fue peor, porque tardaron desde el 21 hasta el 25 en retirarse y estuvieron pues cañoneando la ciudad a tal grado que Alvarado en ese momento fue el que funcionó como puerto. No podían llegar aquí y muchas familias salieron porque fueron muchos años de estar castigando la ciudad. La verdad es que cuando hay fuerzas extranjeras nunca tuvimos flota. Esa es una de, teniendo los dos grandes litorales, nunca hemos realmente, hasta ahora empezamos a tener una flota más o menos defensiva, pero en realidad en el siglo XIX pues estábamos a la buena de Dios. Fue importante por eso cuando lograron desocupar la, San Juan de Ulúa de la presencia española en 25. Pero en realidad hasta 25 estuvieron impedidas, digamos, el comercio oficial de Veracruz. Bueno, la ciudad estuvo aislada e incomunicada porque los insurgentes tomaron el Camino Real y entonces mucho tiempo estuvo incomunicada la ciudad. Yo estaba leyendo tu libro, Michael, de la Huasteca, y ahí un poco también lo que dice Eric Van Jun acerca de que la mayor parte de las ciudades del virreinato se mantuvieron en relativa paz y más bien la guerrilla se hizo en los campos novohispanos. Entonces había escasez de víveres, abasto, había muchísimas enfermedades. Todos los regimientos que llegaban de España llegaban a Veracruz y las familias tenían que albergar familias con animales y ya la traza urbana era insuficiente. Entonces esos años sí fueron apocalípticos en ese sentido, aunque la violencia armada fue justamente hacia estos años que tú comentabas. Cabe señalar la importancia de la historiografía nacional a este hecho. Normalmente se toma 1821 como la consumación de la independencia nacional. No obstante, la guerra continúa y Veracruz es este eje nodal que permite que en 1825 hablemos de una verdadera consumación de la independencia. Obviamente, haciendo contexto, desde el periodo virreinal, Veracruz había sido el eje nodal que conectaba las redes del Galeón de Manila y con la carrera de Indias. Entonces estamos hablando de un puerto que podría ser eje de la globalización temprana, inclusive. De ahí su relevancia de tomarlo y que se refleja en el siglo XIX con los intereses extranjeros. Sí, ese es el punto. Mira, usted preguntó por qué cuatro veces heroica. Y es precisamente por esa razón. Es el puerto que escogió la corona española como el espacio por donde va a salir todas las mercancías de la Nueva España hacia Europa y va a entrar todo lo que traen de allá, ¿no? Así que es un nodo de comercio y por eso a lo largo del siglo XIX vuelve, hasta el siglo XX, vuelve como un centro donde todas las fuerzas invasores entran por ahí. Así que cuatro veces heroica es porque tienen una historia trágica en el siglo XIX, ¿no? Costó mucho sangre, dinero y sudor de los veracruzanos y de toda la nación. En el siglo XIX, ya cuando México se independiza, Veracruz tiene, primero que nada, mucho dinero, porque ahí está la aduana. Ahí es donde se pagan los impuestos de importación y
los muy pocos impuestos de exportación que había. Entonces, obviamente, los militares trataban de iniciar la revuelta en Veracruz porque ahí es donde había dinero, ahí había manera de pagarle a la tropa. Y luego hay un elemento que hay que tomar importante, que es un elemento más de carácter cultural y social, que es que la jarochada pues es muy, muy alebrestada. Y entonces, pues lógicamente, pues el puerto era un lugar en donde las revueltas se iniciaban con frecuencia allí. Por otro lado, siendo el puerto principal de México, ya después ya hubo más puertos, pero siendo el puerto principal de México, pues por ahí llegaron la invasión de los franceses en lo que llamamos la Guerra de los Pasteles y la invasión de los norteamericanos en la Guerra de México con Estados Unidos en 1847. Pero hay otra cosa aquí, ¿no? Acerca del puerto de Veracruz. Lo que vemos aquí es un legado del sistema imperial español aquí en Nueva España, porque escogieron a Veracruz como el puerto de entrada y salida. No había otros. Así que Tampico no funcionó como puerto, Coatzacoalcos tampoco. Un monopolio, ¿no? Sí. Es que, así que vemos aquí el efecto de un monopolio sobre el comercio que disfrutaba Veracruz, y los veracruzanos lo disfrutaban. Y lo interesante es que perduró después de la independencia, ¿no? Así que a lo largo del siglo XIX, Veracruz se mantenía en esa posición, muchas veces por medios políticos, oponiéndose a que abriera puertos como Tuxpan o Nautla al comercio internacional. Bueno, Veracruz era el único puerto que tenía camino hacia tierra adentro. Así que aun cuando abrieran, por ejemplo, Tampico, tuvieron la desventaja de que no tenían la infraestructura que tenía el puerto de Veracruz. Así que si uno quería invadir a México, venía aquí. A Veracruz. No eres por el Sol Jarocho, ni por el café de la parroquia. Y te lo está diciendo un americano. Sí. Porque no podemos explicarnos la historia de México y la historia de Veracruz si no la contextualizamos con España, ¿sí? Y ya más entrado al siglo XIX, con Europa y con Estados Unidos. O sea, es una historia que tenemos. Si vamos a hablar de historia de México. Sí, y yo creo que esta situación de guerras como la que estamos planteando y la que tú preguntas, de cuatro veces heroica, bueno, esas son las guerras extranjeras. Formalmente hay una fecha de declaración de una independencia política, pero yo creo que México vivió tres cuartas partes del siglo XIX en permanente estado de guerra civil o guerras extranjeras, ¿no? Sí. Porque el puerto de Veracruz, por ejemplo, en el periodo de la Guerra de Reforma, es otra vez un baluarte sitiado. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y es allí donde la posición estratégica de la que hablan se ve igual que otros puertos del país, aunque no tengan la misma importancia. ¿Por qué los toman en medio de las pugnas políticas de liberales, conservadores, federalistas, centralistas? Bueno, las toman porque tienen una aduana. Y la aduana implica el ingreso de recursos, ¿no? Y digamos, hay que pensar que Veracruz es como si fuera un banco, es el lugar donde hay mayor liquidez, se mueve el mayor número de mercancías y de recursos. Mantiene relaciones prácticamente con todos los bancos que hay en el país, mantiene relaciones con los bancos franceses, con los bancos norteamericanos. Bueno, obviamente tiene ya la competencia de otros puertos, aunque no tiene la modernidad de los otros puertos, no tienen esa modernidad que le han mantenido los gobiernos al del puerto de Veracruz, pero sigue siendo el receptor del mayor número del tonelaje, digamos, del más alto tonelaje que hay en el país. Ahora, sí quiero decir con todo esto que, pues, todo este progreso pues no es igual, ¿no? Nunca el progreso y el crecimiento es igual. Hay sectores bastante desprotegidos de la población ayer y hoy, ¿no? Que obviamente, por ejemplo, después del porfiriato, pues van a ser, digamos, van a apoyar, ahí van a estar las principales huelgas, digamos, textiles, las más sonadas,
Entonces, bueno, sí, como todo crecimiento económico, hay que pensar que nunca es parejo, ¿no? Digamos de una u otra manera. Entonces, a pesar del progreso, a pesar de la transformación, bueno, pues la desigualdad social es igual para Veracruz que para, prácticamente para todo el país. Estaban los principales comerciantes en Veracruz que aprovechaban los pronunciamientos para pedir descuentos, para pagar a posteriori con descuentos grandes, que luego el gobierno que saliera de ahí pues tenía que pagar. Pero sobre todo, la aduana tenía siempre de entradas y además los usureros exigían que les pagaran sobre la aduana de Veracruz. Sí, la invasión de 1914, cuando ven que los americanos están tomando la aduana, es cuando la población civil y los cadetes de la Escuela Naval es cuando saltan, porque justamente estamos hablando de una época en que todo se hacía vía marítima y a través de barcos de vapor. Entonces, tomar una aduana representaba un golpe a todo un país que estaba en guerra por la Revolución Mexicana. Yo creo que los espacios urbanos tienen una memoria que trasciende los siglos. Los espacios geoestratégicos del puerto siguen estando allí. Tenemos el baluarte de Santiago, que tenía una función desde el periodo colonial y que en 1914 también tuvo una función. Ahí es donde estaba el batallón fijo de artillería, del que se desprende después José Azueta, que viene a morir aquí como un héroe. Pero es la misma noción de espacios estratégicos para la defensa de aduanas, de puertos. Yo creo que también la defensa de Veracruz es un reflejo de los problemas internos de una nación que se construye. Desde el sentido inclusive tecnológico, lograr la defensa de un puerto con la tecnología necesaria era muy difícil. Todavía hasta la guerra de 1847, la artillería que estaba empotrada en los baluartes, que estaba todavía en San Juan de Ulúa, era de modelos arcaicos del siglo XVIII. Y sobre todo si estás compitiendo con una potencia naval como Inglaterra y también como cuando te están invadiendo en 1914, son los americanos que dicen que la invasión fue como un ensayo para luego la participación de los Estados Unidos en su entrada a la Primera Guerra Mundial, porque el arsenal que traían y la cantidad de hombres sí fue impresionante. Claro. Cuando en marzo del 47 Veracruz es asediada por las fuerzas estadounidenses, nada más quería poner un pequeño reflejo. Los estadounidenses vienen con barcos de vapor, vienen con tecnología, con armamento muy poderoso, sabiendo de artillería de primer nivel, producto de la industrialización. Los baluartes que tenía Veracruz en San Juan de Ulúa tenían modelos basados en las ordenanzas de artillería de 1783. El famoso sistema de Gribová de artillería, tenían un atraso de más de 60, 70 años. Todavía en las batallas de la guerra de 1862, 1867, con la intervención francesa, los modelos del siglo XVIII en la guerra tecnológica eran aplicadas para la defensa del puerto. Entonces vemos inclusive una disparidad en el nivel tecnológico, producto de un país al que le cuesta trabajo también sacar adelante una industria de defensa. Al separarse de los ingleses, los norteamericanos empiezan ellos a hacer sus propias exploraciones en esa zona del Caribe. Se dan cuenta de cómo ellos estaban prácticamente apoderados de todos estos rincones. ¿Qué hacen los norteamericanos? Plantean el tema en el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso aprueba una orden en donde se dice que ahora los piratas que quieran registrarse se les va a convertir en marines. Los norteamericanos fueron muy hábiles porque echaron a un lado a los ingleses, sus propios amos de origen, ¿no? Y también a los españoles, y se empoderaron ellos, ¿no? Ellos mismos se nombran los policías guardianes de la mar Atlántico, ¿no? Los norteamericanos lo que buscan son los nichos de oportunidad para invertir, ¿sí?, que habían dejado todavía, digamos, vírgenes los españoles. Y entonces aquí ahora tenemos, a partir de 1808, previo a la independencia mexicana, ya el establecimiento de los norteamericanos. ¿Y qué hacen? No solamente van a negociar con su piratería en el Caribe, sino que se van hasta Europa. Se meten a Cádiz y empiezan a hacer ya una serie de negocios, ¿no? Ya de nuevo cuño, de nueva forma de ser, ¿no? Y efectivamente, ya cuando en el siglo XIX, Veracruz, a principios del siglo XIX, Veracruz
La Habana y Cádiz siguen siendo las terminales, pero ya no del monopolio español, sino van a ser las terminales náuticas del nuevo, de los nuevos amos, ¿no? de esta ruta o de esas aguas, ¿no? del mar Atlántico, ¿no? Pues es una cuestión de dinero, pero también, por ejemplo, desde 1938, la intervención francesa, la llamada Guerra de Pasteles, es un ejemplo de lo que pasó, ¿no? Los franceses llegaron con los cañones de punto de ese momento, que de hecho los franceses eran los primeros en introducirlo en su armada y fueron los que arrasaron con el puerto de Ulúa, ¿no? Claro. Para el siglo, así que fue como, ¿no? Llegó esa tecnología de punta y después, de hecho, se sorprendieron muchos observadores ver Ulúa caer tan rápidamente, con tantas bajas como hubo, ¿no? Murieron 200 marineros ahí defendiendo Ulúa y fue una cuestión de que hay nueva tecnología. La tecnología que se construyó en el siglo XVIII ya no servía. De hecho, desde el siglo XVIII sabían que, por ejemplo, las murallas de Veracruz no servían de nada. Sí, es verdad, había una tecnología bélica que se estaba desarrollando, pero al menos del momento en que nos hicimos una nación independiente, todas esas décadas del siglo XIX, quizás hasta que llegó Porfirio Díaz al poder, los liberales que tienen a Porfirio Díaz ahí, porque luego se le achaca a Porfirio Díaz todo, ¿verdad? En realidad México se estaba construyendo. Se estaba construyendo. Y no tenían recursos en un momento dado. Yo creo que si uno revisa las actas de Cabildo o si uno lee los informes de los gobernadores del siglo XIX, ¿no? Hay momentos en que sí reconoce la necesidad de defensa del puerto, de mejorar sus posiciones, de mejorar las fortificaciones, los cañones y demás, pero nunca tienen suficiente dinero. Y Michael tocó un punto muy importante hace rato cuando hablaba de la oligarquía, de los grupos locales que querían mantener privilegios en el comercio intercontinental. Yo siento que estos grupos oligárquicos intentaban mantenerse en el poder. Digo, yo estoy estudiando la transición de la colonia a la independencia y estoy viendo cómo ellos juran la Constitución de Cádiz, la Constitución liberal, pero todavía mantienen todos los privilegios de los cuerpos y grupos del antiguo régimen. Entonces, juran la Constitución, pero para hacerse del poder y mantenerse en el poder. Ahorita que estamos hablando de defensas y de guerra, también el siglo XIX es el siglo de las constituciones. ¿Y qué pasa con nuestras constituciones? Lo pongo en la mesa de discusión porque yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y replantearnos. Bueno, tú tienes por ahí algunas de las historiadoras anteriores como Margarita Urías. Y lo trato de hacer con mis propios estudiantes un poco como un proceso de reflexión. Cuando repetimos las visiones diversas de lo que es hacernos independientes y formar la nación, nunca reflexionamos que el evento en la vida cotidiana, que hoy eran parte de un sistema monárquico y mañana eran parte de un sistema monárquico local. Y un par de años después eran parte, estoy hablando de la población en general, eran republicanos. ¿Quién iba a entender lo que era ser republicano en el conjunto? Y si mal no recuerdo, Carlos San Juan Victoria, otro colega historiador, señalaba en alguna de sus obras que la Constitución, por ejemplo, de 1824, es un pacto político en el que a la antigua oligarquía indiana le conservan sus privilegios y a las oligarquías regionales le conceden la demanda de autonomía. Sí, pero esa es la naturaleza de las constituciones. Claro. Son pactos. Son pactos entre diferentes regiones y grupos de poder. Yo creo que una de las diferencias entre, por ejemplo, México y
y Estados Unidos es que está más difusa en las colonias inglesas el poder desde antes. En parte es porque hay muchos puertos en la costa del este, ¿no? Hay muchos grupos de comerciantes. Aquí, pues el comercio estaba centrado en el consulado de Veracruz y el consulado de México, y al final de la colonia el consulado de Guadalajara. Eran muy pocos centros de poder. Y tenían demasiado poder, porque su relación era directa con el rey de España, y todavía en 1812 están pidiendo, digo, estamos hablando de la época en que las Cortes están discutiendo la Constitución liberal, y el Cabildo de Veracruz está pidiendo que le den el título de excelencia y que a los regidores se les llame como su señoría. O sea, que son cosas de antiguo régimen. ¿Por qué? Porque era la forma de seguir manteniendo los privilegios. Pero además me parece como muy lógico, porque sí, era el sistema que ellos habían tenido. Ahora, al final, sí, pues era lo que ellos conocían. Claro. Sí, yo creo que las pugnas que se dan en esta primera mitad, tres cuartas partes del siglo XIX, entre lo que eran las logias, los yorquinos, los escoceses, los federalistas, los centralistas, los liberales, los conservadores, tenían que ver con mantener un esquema que conocieran. A mí me sorprendía con frecuencia la visión de Lucas Alamán, muy al inicio de lo que tú estás estudiando, que quería un proyecto de desarrollo para el país industrializador, es decir, un esquema que venía de fuera. Sí, exactamente. Habría que bajar cómo estos modelos políticos impactan finalmente en la defensa, que es el tema relevante en un puerto que es asediado por las potencias en una época de imperialismos, ¿no? Los modelos políticos están obviamente relacionados con la forma en la cual tú llevas a cabo esta adquisición de material bélico, inclusive. Hace poco la doctora habló acerca de Escandón, de Manuel Escandón. ¿Qué pasa después de 1838, cuando Veracruz tiene este resultado fatídico tras la intervención francesa en esta guerra llamada de los pasteles? El gobierno mexicano centralizado tiene la noción clara de que debe defender el puerto a como sea lugar. ¿Cómo realiza una defensa adecuada? Adquiere material bélico del extranjero. ¿Y a través de quién lo adquiere? A través de Manuel Escandón. Desde marzo de 1842 hasta octubre de 1843, Antonio López de Santa Anna, que es el que comienza con estas gestiones, a través de Manuel Escandón hace el acopio de armamento, de tecnología militar desde Inglaterra, para que se pusiera en las defensas de los baluartes y de San Juan de Ulúa. Bueno, aquí hay privilegios, aquí hay un Manuel Escandón que está pidiendo que para traer este armamento de Inglaterra, él tiene que beneficiarse con ciertas liberalizaciones de sus productos. Hay una está todo esto, una concesión en las memorias de Guerra y Marina, la línea de diligencias, la conducción del correo, el manejo de postas. Y hoy en pleno siglo XXI nos estamos quejando de los monopolios, nos estamos quejando del Estado de Derecho, de la ciudadanía. Entonces es ahí, yo creo que como historiadores también tenemos que hacer una reflexión, una revisión historiográfica, ¿no? Y subrayar todos estos puntos en aras de que, pero ¿cuál es el Veracruz? ¿Cuál es el México que queremos construir? ¿Y qué es lo que tenemos que revisar y qué es lo que tenemos que construir? Porque digo, sí, yo entiendo muy bien que parte de una celebración, una conmemoración, conmemoración como la que estamos, que nos rodea en estas mesas, parte de la conmemoración tiene que ver con revisar lo que somos, las raíces históricas y lo que tenemos que nos trae hasta el presente. Veracruz pertenecía a un conjunto de puertos que formaban un sistema completo, reflejan el reparto del mundo, una compleja conformación del capitalismo en el siglo XVII, en la cual otras potencias europeas intentan arrebatarle a España la hegemonía sobre esta parte del mundo, y en realidad el capitalismo está hasta hoy, como sabemos, basado en la violencia, en el despojo, en la explotación de la fuerza de trabajo, en el traslado de capitales de países periféricos a los países centrales, etc. Solo que en ese momento no estaban establecidas las reglas claramente, y entonces existía un complejo combate por acaparar estos mercados.
una lucha por la hegemonía, incluso según algunos economistas como Galbraith, está en el origen de la Revolución Industrial Inglesa, que se financió con todos estos recursos pues robados por la corona inglesa en esta parte del Atlántico y del Pacífico también, de los piratas de diferentes denominaciones. Bueno, para hablar de cuestiones de defensa también en Estados Unidos, en el siglo XIX realmente no había un ejército. El ejército era muy pequeño. No había puertos como Veracruz porque había muchos puertos, como dije antes, ¿no? Así que la estrategia de defensa de los puertos es, en Estados Unidos era tener muchos puertos. Claro. ¿No? Así que cuando depende solamente de un puerto en su defensa, cuando lo que mencionaba Manuel Escandón, por ejemplo, cuando hace esta contrata y los colocan aquí, en 1844, un teniente de artillería hace una visitación, revisa la artillería que se adquirió con Manuel Escandón y le informa al gobierno que estas piezas compradas en Inglaterra eran defectuosas, que estaban con precios mucho mayores de los que debieron haber costado. Bueno, ¿qué podría pasar si en 1844 se da un reporte de que la artillería que está defendiendo los baluartes está quizá un poco defectuosa? No pasa nada. Pues pasa que en el 47 Estados Unidos llega y esos cañones, a través de mecanismos de adquisición que solamente benefician a ciertos privilegios, terminan cobrando su factura en la defensa militar. Y bueno, en medio de toda esta reflexión, creo que se nos va un poco, y siendo una mesa de hablar de guerras, estado de guerras civiles y extranjeras, la población local, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con la población? Eso pues, lo has visto tú mucho, Conchita. Sí, bueno, la población aquí, los que tenían recursos, cuando había esas invasiones, guerras, salían de Veracruz. Definitivamente no se quedaban en Veracruz. Muchos tenían fincas en Medellín, en lugares cercanos, tenían haciendas, salían para allá o salían para Córdoba, Orizaba y Puebla, ya que los comerciantes de Veracruz, la mayoría de ellos vivía en Puebla. Venían aquí a la hora que había, venían las naves, venía la cosa comercial. Pero, pues Veracruz, bueno, una frase de un hermano mío medio loco, pero pues creo que tiene razón, dice que Veracruz es un laboratorio de intemperismo acelerado. Entonces, si en esta época lo es, imagínense lo que sería en la época de los moscos y de todo eso. Claro. Veracruz definitivamente por lo que está aquí es por San Juan de Ulúa. Si no fuera por San Juan de Ulúa no estaríamos aquí, pero fue el único lugar que era puerto seguro y buen fondo cuando llega la expedición de Juan de Grijalva y un año más tarde la de Cortés. Entonces, si no es por San Juan de Ulúa, que la fortaleza ha sido acabada, como están ustedes diciendo, en muchas ocasiones por no contar con la defensa propia del momento, pues es la razón de que estemos aquí. Claro. Entonces, ahora, la cortina de Veracruz, la cortina de mar, era la única que funcionaba, pero la de por lado de tierra, pues si la arena hacía su lomita y se podía subir caminando. La muralla terminaba siendo nada porque se podía escalar. No, ¿qué muralla? ¿Para la de tierra? Nada. Pues no. En cambio, la de mar sí estaba bien, pues bien fortificado. Pero si acabamos de escuchar que no tenían precisamente las piezas de artillería, que eran las que podían ayudar a defender, estaban en condiciones muy desventaja junto a los extranjeros que llegaban, pues sí. Ahora, la gente que tenía dinero en Veracruz no se quedaba, salía inmediatamente fuera de aquí, se quedaban algunos cuantos, pero las familias en general las sacaban de aquí. De hecho, quiero apuntar que cuando la guerra del 47, justamente esas familias pudientes son las que hacen recaudaciones para el reparo del armamento que está en los baluartes. Porque se viene la guerra y las cureñas, que es decir, la,
el aparato donde se empotra el armamento, los cañones, estaban en condiciones deplorables, según los partes militares. No había los recursos, nunca se atendió después de las guerras. Por las guerras intestinas, la independencia no dio los recursos para esto. ¿Qué pasa? Que los mismos veracruzanos tienen que hacer sus acopios de dinero para poder repararlo. Con carpinteros, todo es una cosa local. Tanto la dependencia como un gobierno central, pero también la agencia de los propios veracruzanos por defenderse. Desde la independencia, desde los capitales de la oligarquía veracruzana financiaban la guerra. O claro. sea, salía de plata de aquí, del virreinato. Y cuando la independencia sí se quedaron las familias, porque yo en el archivo me encontré un documento de las mujeres, esposas de estos empresarios funcionarios, que empezaron también a pedir colectas para mantener a la tropa y también hacían turnos en los hospitales. Y pues yo... ¿Cuando Ulúa estaba ocupado? Antes, esto es como 1818, antes de la ocupación de Ulúa. Y se quedaban pues para defender el patrimonio, porque recordemos que antes el patrimonio, los inmuebles pues tenían un gran valor, lo mismo que las tierras, no era tanto el dinero corriente ni nada, entonces se quedan de defender el patrimonio. Donde vivían y los negocios. Y para proteger los negocios desde el puerto. Entonces en esta época de la independencia sí las familias están aquí, pero después, como tú dices, ya. Recordemos ya, el 21 de abril de 1914, tanto los pobladores como inclusive los extranjeros que estaban aquí en el puerto de Veracruz hicieron la defensa. Claro, españoles claro. que resguardando sus propios negocios, sus intereses, defienden Veracruz también como lo defendieron los cadetes de esta escuela naval. Exactamente. Sí, pero la población sí, civil. Y sí. las mujeres, ahí sí, claro. Luz Nava, Concha. Sí, la del 14, sí. No, pero también sucedía una cosa. Cuando la del 14 no iba a haber ninguna oposición a que llegaran los americanos. Ajá. La verdad, los civiles son los que van a salir porque ya lo del coronel Contreras los había estado entrenando y eso, y son los que van a salir, y el general Mas, al que se le acusa terriblemente, es el que se va, ¿verdad? Tiene orden de desocupar la plaza. No uh-huh. querían enfrentamiento alguno, pero pues el comodoro Azueta llega, no encuentra su barco, se indigna, viene Arenga, va a buscar al general Mas, no lo encuentra, viene Arenga, los jóvenes estudiantes de aquí, y van a hacer una heroica defensa, pero el gobierno no pensaba oponerse a que llegaran. Por un lado el gobierno de Victoriano Huerta, sí, y por otro supuesto. Lado el gobierno de... Carranza y su movimiento. No, Carranza y su movimiento, pero, ¿no? Pero todos estaban con el dilema de que no quieren una guerra con los Estados Unidos. No la querían. Y así que Huerta, por eso... De hecho, la orden era de retirarse. Además, ajá, todo es por las armas que llegaban, entonces... De Europa. De Hamburgo, sí. Justamente... Eso era la razón por la que estaban aquí, no querían que llegaran las armas para Huerta. Cuando José Azueta pierde la vida en esta defensa, él sale, está aquí, él parte de la compañía fija de artillería que está en el Baluarte de Santiago, y uno se pregunta, ¿el Baluarte de Santiago para 1912, 1913, 1910, cuál era la función? Tenía una función militar, ¿y sabe cuál era la función militar del Baluarte de Santiago? Era saludar a los buques extranjeros diplomáticos que venían. Esa era su función. Realmente, dentro del teatro de la guerra del principio del siglo XX, una fortificación como era el Baluarte de Santiago, ya no tenía cabida. Lo único que hacía era dar estos 21 cañonazos para recibir. Imagínese cómo hacer una defensa adecuada con este sistema. Pero hay que recordar, aunque pues, las familias pudientes podrían salir en estos momentos de crisis, sobre todo en 47, por ejemplo, muchos se quedaron. Sí. ¿No? Y aquí ellos pagaron la factura, y muchos, sobre todo en 47, porque yo creo que la intervención norteamericana en 47 fue lo más cruel, ¿no? Porque Winfield Scott decidió que la manera de tomar a ver... Bueno, su preocupación eran sus soldados. Y se preocupaba de que entre más se quedaba en las tierras insalubres de Veracruz, iban a tener bajas. Y efectivamente, era lo más peligroso de Veracruz, era la fiebre amarilla, ¿no? Así que él se dedicó a arrasar el puerto, ¿no? Y fue una estrategia muy deliberada. Marcó los blancos civiles para
forzar al comandante a rendirse, a diferencia de los franceses, ¿no? De hecho, hubo negociaciones con los franceses donde los mexicanos marcaron, por ejemplo, los hospitales con banderas para que no los bombardearan los franceses, claro, en 38. Otras nociones. ¿No? Así que había una... Las reglas de guerra... De la guerra son distintas. Son muy específicas en el siglo XIX, bueno, en el caso de 47. Eso pensando en la guerra con guerras extranjeras, como la de los norteamericanos o los franceses. Pero, por ejemplo, en la guerra de reforma, los sitios de Miramón sobre el puerto de Veracruz, sobre todo el segundo... El segundo, como no pudo tomar el puerto, bombardeó y bombardeó y bombardeó. Por ahí hay un relato que no me voy a acordar. Y creo que también el archivo histórico tiene una información en relación a eso, en el que hay una descripción de los días. Un día, otro día, otro día, porque cañoneó y cañoneó y cañoneó. Que más bien ahí no había una estrategia como la de Winfield Scott, sino más bien... el enfrentamiento entre dos partidos políticos, ¿no? El liberal que estaba dentro de la ciudad amurallada y el de afuera que no pudo tomar la ciudad ni con la expedición marítima que vino de La Habana, ¿sí? De vino de Cuba, y enfrentando la insalubridad del territorio que había sitiado. Y ahí sí la población, como tú dices, pagó la factura. El puerto de Veracruz tenía una población muy heterogénea, como todo buen puerto. Y entonces, ¿qué hacían cuando la invasión de... o cuando había una revuelta? Pues construían barricadas, ponían costales, en lugar de alambre de púas, porque no había alambre de púas, usaban nopaleras. En general, en las ocupaciones, los cabildos trataron de que la población no sufriera y llegaban a algunos acuerdos. Algunas veces lograron mitigar los problemas, pero no siempre. Hubo problemas jurisdiccionales, sobre todo problemas de carácter económico. Los ayuntamientos, los cabildos civiles, recibieron muy poco dinero de parte del gobierno estatal, porque el gobierno estatal no tenía... Y muy poco del gobierno federal, o más bien nada del gobierno federal. Entonces sí tuvieron que hacerle frente, el cabildo del puerto de Veracruz tuvo que hacerle frente a muchos aspectos ellos solos, a pesar de que por ahí pasaba toda la mercancía que se importaba, o una buena parte de la mercancía que se importaba a México. De todas maneras se tuvieron que tomar decisiones difíciles, muchas. Creo que lo que más daño le hizo a Veracruz, digamos, en general, fueron las enfermedades. Y había que tomar muchas decisiones, el cabildo, me refiero a propiamente el cabildo, muchas decisiones de carácter urgente, de emergente. Como por ejemplo, cuando en 1833 hubo un ataque de cólera, que es un ataque en realidad contra la población. En 1914, hablando esto de las enfermedades y todo eso, pues dicen que cuando los americanos toman el puerto esos días, que el puerto nunca estuvo más limpio y desinfectado que cuando en 1914. Sí. Ahora, en el 14 sí no salieron las familias de aquí porque no esperaban que los, bueno, que desembarcaran. No esperaban, tenían tanto tiempo de estar afuera en la bahía, que ya se habían acostumbrado, era parte del paisaje ver aquello, ¿no? No se habían preocupado. Y ya cuando les tocó, pues sí, no. Ahora, la orden de México era abandonar la plaza. Así es. Yo creo que finalmente es lo que fundamenta las cuatro veces heroica de Veracruz. No es unas cuatro veces heroica a las Fuerzas Armadas, tampoco es unas cuatro veces heroica a los presidentes. Es a la población civil de Veracruz que tiene la capacidad de enfrentarse y de sobrellevarlo. Y de sobrevivir. Así es. Y yo creo que sí es un ejemplo de participación de la sociedad civil y de civilidad, porque muchas mujeres salen a la calle y en la estación de bomberos se improvisa el Hospital de la Cruz Blanca donde están atendiendo a los heridos. Entonces, digo, hace un siglo que pasó eso, y ¿dónde está esa civilidad? ¿Dónde está esa participación? Claro, yo creo que los veracruzanos tienen una capacidad de activarse
y de participación tremenda, tanto política como de organización, quizá resultado de un modelo de una monarquía que era policéntrica, que había que agregarse las localidades a una corona. Entonces, Veracruz estaba acostumbrado a defenderse a sí misma y sus intereses. Yo creo que en función de lo que a ti te preocupa, que yo creo que nos preocupa a todos, de que la conmemoración de 500 años de creado un cabildo tenga un sentido que claro. llegue a la actualidad. Claro, que mueva conciencias, que nos haga reflexionar, que los jóvenes y que los niños se empapen de la historia, pero no para saber fechas y nombres, Carmen, sino sí. para que reflexionen en dónde estamos y qué se ha hecho bien y qué habría que corregir. Bueno, ¿no? La reflexión tendría que ser no solo local, ¿verdad? Tendría que ser nacional. Nacional. Y global. Sí. Quizá tenga que ver también con el patrimonio del centro histórico. Por ejemplo, estamos en una ciudad que tiene una memoria histórica de las defensas. Está bardeada en algún momento por murallas, sí. ahora tiene estas fortificaciones que quedan todavía como recordatorios de esta defensa, ¿no? Quizá algún proyecto patrimonial que lleve a los jóvenes a empaparse de esta riqueza. Bueno, no solamente eso, tiene un gran legado del centro histórico con muchos edificios del siglo XIX que hay claro. que rescatarlos. Claro, porque o sea, cada vez que vengo veo más destruido varios edificios muy fíjate antiguos. Lo, y, sí, la verdad, vaya. Este sí, me da una molestia ver que los veracruzanos están dejando caer su patrimonio. Es a donde yo quiero llevar la discusión, o sea, uh-huh. un poco más a la acción y en cosas que queden tangibles para nuestra generación y las generaciones venideras. Pero pues ahí sí no podemos esperar que las autoridades hagan todo. Yo creo que sí tiene que haber una participación ciudadana y acción civil. Ya, sí. Hay una ley, a propósito de lo que comentan, una ley muy vieja que me parece que data desde el gobierno de Rafael Hernán Ochoa, con un intento de refrendarla, relacionada con la protección de los centros históricos de las ciudades veracruzanas. Y desde luego los centros históricos pues más conservados pues deberían ser Veracruz Puerto, el puerto de Veracruz, que desafortunadamente no está conservado, no está cuidado, como otras ciudades del interior, Orizaba, por ejemplo. Orizaba sí está cuidado. Sí, Córdoba también, Jalapa no. Yo creo que son problemas urbanos que, bueno, derivan de una discusión como esta. Sí, por ejemplo, Veracruz tendría que ser rescatado en función de lo que es el patrimonio histórico, como lo han hecho algunas otras ciudades de Centroamérica o América Latina. Y en el caso de otras ciudades como Jalapa es tratar de resolver problemas que en un momento dado al menos conserven lo que somos en una vida mucho más, ¿qué decimos, Michael? Vivible. Pues Concha ha dedicado su vida al centro histórico. Sí. Mire, aquí sucede una cosa, se despobló el centro, no hay personas que vivan aquí, uno que otro queda. Entonces, antes se rentaban las casas o se vivían los propietarios, pero desde que se creó, a partir de los 80, que se hace el primer centro comercial allá, pues resulta que eso tiene un gran atractivo a esos centros comerciales, al que uno de ellos, el primero, yo le puse el Zócalo de Boca del Río, porque resulta que todas las jovencitas, chiquillas de secundaria y demás, había que llevarlas ahí los domingos a que estuvieran en la tarde y ya luego recogerlas. Dejaron de venir al Zócalo, que fuimos muchísimas generaciones acá. Entonces, Veracruz está despoblado. Otras personas, como ya ahora está la facilidad de que se hagan de sus viviendas de interés social, pues quedan muy lejos del centro. Las escuelas del centro cada vez tienen menor alumnado. ¿Qué quiere decir? Que está despoblado esto, y mientras no se revitalice viviendo las personas, lo demás es pura fantasía. Sí. Qué desgracia. ¿Y qué le vamos a sumar a eso? ¿Las reglas de conservación de los edificios históricos?
Yo tengo estudios de restauración de monumentos y sitios de la Escuela de Restauración de Lina. Uh-huh. Y lo que se hace en otros lugares, que se llama integración, que es la parte nueva a la antigua, aquí aún no la conozco. Creo que no lo permiten. Nora, no quiero hablar mal de Lina, porque pues es en la escuela donde me formé, pero aquí en Veracruz... Yo soy investigadora. Y aquí en Veracruz difiero totalmente con el criterio del que maneje eso, o las que manejen eso. Sí, pero urgen de espacios patrimoniales relacionados con la defensa, que realmente lo nodal, que lo que es el eje del siglo XIX en Veracruz, espacios dedicados a este patrimonio militar y colonial. También. Exactamente. Porque el diseño de la ciudad es un diseño que viene desde el inicio. Sí. Podemos concluir, por ejemplo, diciendo que Veracruz sigue siendo heroico, permanentemente heroico. Sí, claro. Yo diría que sí. Claro. Yo les agradezco mucho su participación, amigos. Me están haciendo algunas señas que ya terminemos. Okay. Muchas gracias. Continuamos en una plática posterior. Gracias. Gracias. Gracias.